educativa, de manera muy especial a todos ustedes, los padres de familia. Mi nombre es el padre Germán Alberto Ruiz Cañas, soy el capellán del Colegio Trilingüe Anglohispano. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál es la misión del capellán en este colegio? El colegio quiere brindar a toda la comunidad educativa una educación integral. Y dentro de esa educación integral también tenemos la parte espiritual, que es de gran importancia para todos nosotros y de manera especial para sus hijos. Por eso el colegio hace gran esfuerzo para que los niños y los jóvenes estén acompañados espiritualmente. La función del capellán es acompañar a los niños y jóvenes en la dirección espiritual, en la consejería y en los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, para que se confiesen y puedan recibir a Jesús en Eucaristía, pero también los niños que se preparan para el sacramento de la primera comunión, la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Pero fuera de eso, también el capellán está para acompañarlos a ustedes, padres de familia. Se pueden acercar al colegio y encontrar en el capellán ese apoyo espiritual que se necesita tanto como parejas, como matrimonio, como familia, y también en los diferentes retos y realidades que tienen nuestros niños y jóvenes del mundo de hoy. Por eso el colegio hace esfuerzos entonces para que todos ustedes vivamos una experiencia de fe, de amor. Sin lugar a dudas, con todo respeto, muchos de ustedes no serán católicos, creyentes, practicantes, pero como seres humanos, como seres espirituales, estamos llamados a relacionarnos, no solo con Dios, que es nuestro Padre y Creador, sino también con nosotros mismos y con los demás que nos rodean. Por eso, pues es la oportunidad para que ustedes como padres de familia aprovechen la educación que el colegio les está brindando, que es una educación integral, que es un colegio que tiene todas las características y todos los medios posibles para formar a los niños y jóvenes de la mejor manera y mucho más, pues en todos los idiomas que el mundo hoy nos exige para poder comunicarnos, relacionarnos con las demás personas. Por eso entonces sea la oportunidad como padres de familia, como comunidad educativa, de hacer posible una educación integral, una educación en los valores, una educación en la fe, una educación que sea posible en los niños y jóvenes, un desarrollo para su vida y para su futuro, para su experiencia de vida, su proyecto de vida. Y ahí también que ustedes, padres de familia, pues tienen ese gran reto de acompañarlos, de estar cercanos a ellos, de vivir la experiencia fraterna que los niños y jóvenes esperan también de ustedes. Que no solamente lo haga el colegio, sino también ustedes como primeros educadores en los valores, en lo intelectual, pero también en lo espiritual, para que así, conociendo más a sus hijos, seamos capaces pues de que ellos experimenten lo que realmente quieren para sus vidas, cuál es su misión. Y esa es la misión también del sacerdote y esa es la misión que tiene aquí el capellán. Agradecemos a este colegio maravilloso que hace todos los esfuerzos para que sus hijos pues se eduquen de la mejor manera. El Colegio Trilingüe Anglohispano, que ha de ser nuestra casa, que ha de ser nuestra familia educativa y que quiere darles a ustedes siempre lo mejor. Sean todos bienvenidos a este encuentro, a esta reunión. Y de mi parte, el padre Germán, el capellán, pues cuenten con mi apoyo, mi oración y mi acompañamiento pastoral. A todos Dios los bendiga, que a ejemplo de la familia de Nazaret, que vivió también momentos de dificultad, pero que lo supieron llevar a cabo y lo supieron resolver, seamos capaces entonces de vivir en la comunidad del amor, que es la comunidad plena en la cual el Señor nos ha reunido. Dios los bendiga a todos, un feliz día. Bonjour, chère famille anglohispano. Muy buenos días a la querida familia del Colegio Anglohispano, con el cual pues ya llevamos 6 años de labores gracias al idioma francés, gracias a la internacionalización, y les damos a todos una bienvenida a la rentrée, al regreso a clases. Para este año nos seguimos forjando este gran proyecto de ser no solo trilingües, sino también de seguirse proyectando hacia el mundo con otros idiomas. Gracias a la marca internacional La Belle France Education, el colegio ha podido proyectarse dentro de la red de más de 300 colegios a nivel internacional y el segundo en Colombia de una red también internacional, homologando el colegio como un colegio
que permite la enseñanza en francés con diferentes componentes, no solo culturales, sino también de francofonía, de la disciplina no lingüística y de la presentación de pruebas internacionales. Graduamos ya a la primera promoción trilingüe el año 2022 y muchos estudiantes, no solo uno, fueron más de dos, quienes pudieron proyectarse hacia Francia y obtuvieron becas para estudiar en diferentes universidades. Es allí donde esta homologación como colegio internacional que enseña en francés tiene un valor bastante importante a nivel internacional. Así que a todos, seguirse proyectando. Presentación de pruebas internacionales indispensables para mantener la marca. Esta marca es un privilegio que hemos tenido gracias al apoyo de la Embajada de Francia en Colombia, quienes son ellos también, que nos han hecho toda la mediación, la intermediación para que los dos ministerios, tanto el de Educación como el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos puedan dar esta marca. Las pruebas internacionales se presentan: tercero, PRIM A1.1, quinto, PRIM A1, séptimo, A2, Junior o PRIM A2, en noveno, B1 y en el grado 11. Estamos graduando a todos nuestros estudiantes con el nivel B2 o B2 Plus. Así que a todos los padres de familia, darles este mensaje muy importante sobre las pruebas estandarizadas y la presentación de estas pruebas, que para nosotros es muy importante, dada la conexión con Francia, el sostenimiento de nuestro Label France Education y todos los estándares de calidad y de excelencia que conllevan también toda esta marca. Así que a todos felicitarlos y que tengan una feliz reunión de esta rentrée, back to school o regreso a clases. Buen día, mi nombre es Alan Gómez, ahora en español para que me comprenda. Buenos días, mi nombre es Alan Gómez, yo soy el profe de portugués del Colegio Anglo-Hispano, ¿sí? Imparto clases para octavo año de portugués, claro, y enseño la lengua, la cultura y la literatura para sus hijos, los estudiantes del Colegio Anglo-Hispano. ¿Por qué es importante aprender el portugués? ¿Sí? El portugués es la lengua de Brasil oficial, de un país muy cerca de Colombia, un país amigo de Colombia y que tiene más de 102 empresas aquí en Colombia y que esto representa una oportunidad a más de trabajo, de explorar, de construir un ciudadano del mundo. Entonces, la lengua portuguesa se constituye como muy importante para la formación de los estudiantes del anglo-hispano, así como el inglés, español, lenguas de señas y francés, ¿sí? Ahora en portugués, para que sus hijos puedan nos entender, ¿no? Ellos ya consiguen. La lengua portuguesa es extremadamente importante porque es la lengua oficial del Brasil, un país amigo y vizinho da Colômbia. Nós temos aqui hoje mais de 102 empresas brasileiras na Colômbia. E o porquê ensinar o português para seus filhos é o papel de construir um cidadão preparado para o mundo e que possa aproveitar essas oportunidades desde da Colômbia ou trabalhar no Brasil ou trabalhar desde a Colômbia para o Brasil. Então, construir esses laços e assim aumentar o leque de opções para que seus filhos, os estudantes do Colégio Anglo-Hispano, tenham acesso a diferentes culturas, a diferentes línguas e a diferentes oportunidades. Então, eu sou o profe do Colégio Anglo-Hispano, nesta em uma parceria do Anglo-Hispano com IBRACO, ou seja, Instituto Brasil de Cultura, Brasil Colômbia, que é um instituto que faz a prática da enseñanza do português e de cultura brasileira. Es un instituto que trabaja con la Embajada de Brasil en Bogotá. Entonces, todo nuestro trabajo está envasado y es de conocimiento de la Embajada, ¿sí? Y ahora, para que nos podamos aprender un poco más, dejo aquí un saludo, ¿no? un saludo en portugués. Até logo. Un saludo cordial a la familia anglo-hispana. IBRACO está celebrando el inicio del convenio con esta institución querida.
Sus hijos, hace algunos días, empezaron las clases de portugués. Los chicos del séptimo grado son los pioneros de esta experiencia maravillosa. Nosotros como institución estamos seguros de que van a aprender portugués por medio de clases dinámicas, divertidas, creativas y con profesores con alta formación académica, porque IBRACO es un sello de excelencia, es una marca Brasil. Pero en IBRACO, lengua y cultura no se separan. Y de este modo, a partir de ahora, sus hijos se acercarán a los diversos matices de la cultura brasileira, de la actualidad, de la coyuntura de este país que recibe a todos con brazos abiertos. Bienvenidos, bienvenida toda la comunidad anglohispana al mundo de la lengua portuguesa. En breve estaré con ustedes en Manizales y podré despejar dudas, escucharlos, saber de sus expectativas. A este rector, querido amigo José Jesús Londoño, un abrazo inmenso y gracias por ser tan visionario y por trabajar en pro de un mundo mejor y de un futuro brillante para los alumnos del Colegio Trilingüe Anglo-Hispano. Un abrazo a todos. Buenos días para todos los papás del Colegio Anglo-Hispano. Bienvenidos a esta actividad del Back to School. Mi nombre es Clara Copiano. Yo trabajo con una agencia de estudios en el exterior que se llama Grasshopper International. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el señor Carlos Urchima. Él se encuentra en este momento desde la ciudad de Quebec y es el representante de la institución Eduinter, una institución con la cual el Colegio Anglo-Hispano firmó un convenio el año pasado para facilitar todas las actividades de perfeccionamiento del idioma francés. Todos ustedes saben que el Colegio Anglo-Hispano es el único colegio trilingüe del eje cafetero. No sé si todos saben que el año pasado ya 6 de los estudiantes de la promoción que terminaron en junio están haciendo procesos de educación superior en Francia. Entonces, para el colegio es muy importante todas las actividades que puedan promover este idioma. Entonces, quiero presentarles a Carlos Urchima, hacerle una introducción a algo muy importante que nos quiere contar y a una invitación. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Clara. Hola a todos. Gracias por el tiempo y por la invitación. Bueno, ¿cómo está Quebec en este momento? Bueno, ahorita en nuestra bella ciudad aquí en Quebec, el verano se está acabando. Entonces tuvimos bastante calor, bastante actividades este verano. Y ahorita ya empezamos la época del otoño. Y igual que ustedes, regresando aquí, trabajamos con varios colegios e instituciones. Y el Back to School está en furor en este momento. Todos nuestros estudiantes llegando al mismo tiempo. Entonces muy felices también por eso de regresar a una semi-normalidad después de todos estos años. Qué bueno. Bueno, entonces cuéntanos un poquito. El año pasado tú viniste al colegio, firmaste un convenio. Entonces cuéntanos un poquito cuál es el objetivo de ese convenio. Claro, entonces nosotros como objetivos, como escuela de idioma y específicamente francés, generamos alianzas un poco en todas partes del mundo con colegios importantes en cada una de las regiones donde vemos un potencial de crecimiento tanto a nivel académico como a nivel profesional para todos los integrantes, digamos, del cuerpo de profesores de una institución. En este caso, escogimos el Colegio Anglo-Hispano por ese potencial que vimos, por el hecho de esa visión que tienen de invertir en el tema de idiomas y de darle esos elementos a los estudiantes para que cuando terminen su colegio estén preparados para una experiencia internacional. Entonces eso desde un inicio, desde que a través de ti, Clara, y de Grasshopper nos introdujiste a este colegio, vimos una muy buena oportunidad de trabajar juntos, no solo para darle la oportunidad a los profesores, sino también obviamente a los estudiantes, para que puedan venir y vean una inmersión y que cuando, como tú bien lo dijiste, cuando terminen, cuando ya estén en su promoción,
tengan esa posibilidad, tengan esas habilidades para poder ir y estudiar en el exterior en un idioma diferente al español. Entonces esa fue la razón principal por la que firmamos el acuerdo y que estamos muy emocionados de regresar y empezar en forma con todas las actividades que les venimos a proponer hoy. Bueno, súper. Cuéntanos un poquito, tenemos básicamente pensadas tres actividades principales con los estudiantes del anglo-hispano. ¿Nos cuentas un poquito, cuáles son para que los papás se vayan proyectando según el grado en el que esté el hijo? Pues, ¿cuáles son esas experiencias a las cuales pueden acceder? Claro que sí. Entonces, primero, para los estudiantes que de pronto apenas están entrando en contacto con el francés o que su nivel no es tan avanzado, tenemos un campamento de verano. El campamento de verano normalmente se da desde finales de junio hasta principios de agosto, de 5 a 6 semanas. Ya tenemos las fechas para el próximo año, el 2023, y permite a los estudiantes, pueden venir normalmente de 3 a 5 semanas, tener una primera inmersión con el idioma. Entonces, tienen clases de francés en las mañanas y actividades para conocer la ciudad en las tardes, inclusive hay visitas académicas como para que se vayan llevando una idea del potencial que tiene aquí la ciudad de Quebec, que es 100% francófona. Entonces, para aquellos estudiantes que apenas están comenzando o apenas han tenido un par de años en el idioma, ¿por qué no tener esa primera experiencia internacional en un entorno 100% francófono? Luego tenemos estudiantes que de pronto ya están un poco más avanzados, estudiantes de noveno, décimo, que de pronto ya tienen un mejor manejo del idioma, con ellos podemos ya estar pensando en una inmersión académica. Entonces, ¿por qué no integrarlos en uno de nuestros high schools o nuestros colegios aquí de escuela secundaria, donde pueden hacer 4 meses, 6 meses o inclusive todo el año académico? Entonces van a estar con estudiantes locales, la inmersión es completa, inclusive se van a poder quedar con una familia local para completar la inmersión. Y esto es muy importante, debido al convenio que manejamos, todo lo que hagan acá puede ser creditado y se puede hacer la homologación al regresar. Entonces, es muy importante también en ese proceso. Y créanme que el hecho de tener una experiencia así de 4, 6 o 10 meses, el idioma va a ser perfeccionado. Entonces, eso es un elemento y es algo muy interesante que tenemos. Y tercero, para aquellos estudiantes que ya se están visualizando en tener estudios a nivel internacional, manejamos también programas de inmersión durante todo el año, entonces pueden venir a perfeccionar el francés y al mismo tiempo, estando acá, les mostramos y los podemos llevar a visitar nuestras instituciones con las que tenemos convenios a nivel superior. Entonces, colleges, podemos hacer visitas de universidades, les explicamos cómo funciona el sistema de educación aquí en Quebec para que cuando ya terminen sus estudios, ya tengan una idea de qué se puede hacer, no solamente aquí en Ciudad de Quebec, pero también manejamos alianzas en otras ciudades como Montreal. ¿Vale? Porque este elemento es importante, el tema de educación superior. En los últimos meses, la provincia de Quebec ha lanzado una nueva legislación que dice que a partir del 2023, a los estudiantes internacionales que van a estudiar en francés un programa de educación superior, se les van a dar becas o excepciones a su escolaridad si escogen ciertas carreras en ciertos sectores dentro de ciertas instituciones. Entonces, esto apenas es el inicio. Entonces, el potencial que tienen los estudiantes del anglo-hispano es que ya van a tener el idioma, ¿vale? Cuando salgan. Entonces, ya van a estar listos para aprovechar todas estas oportunidades que va a dar la provincia. Entonces, esa es otra de las razones por las que queremos ir, mostrarles cuáles son las posibilidades para que tengan toda la información en estos próximos años y que estén listos para aprovechar todo esto. Perfecto, Carlos. Sí, ese tema de ya como papás proyectarnos a la educación superior, pensando en otras oportunidades, en unos costos más económicos, la educación en Colombia está muy costosa, el tema de estabilidad no es tan claro, entonces es muy importante como abrir esas dos caminos, puede ser Francia, puede ser Canadá, esos son los caminos que les abre el idioma. Bueno, Carlos, y por último, pues queremos que hazle una invitación muy, muy importante a los papás del Colegio Anglo-Hispano, ya que Carlos va a viajar a Colombia, termina este en vivo y viaja a Colombia para estar en el Colegio Anglo-Hispano. Entonces, cuéntanos un poquito la invitación que tenemos para los papás. Claro que sí, entonces voy a estar el lunes 5 de septiembre en el colegio. En las mañanas voy a estar haciendo visitas para los alumnos de los grados superiores y de 11 a 1 a través de Clara y Grasshopper. La idea es que se pueden inscribir ustedes. Vamos a tener citas o reuniones personalizadas. Entonces ahí nos podemos reunir
me pueden hablar o nos pueden hablar más de su caso específico, de su hijo, de qué tienen planificado para el tipo de programa que están buscando, y en base a eso podemos hacer una proyección, tanto de tiempos, tanto de costos, para que se lleven una muy buena idea de lo que podemos ofrecer y que puedan aprovechar este convenio que tenemos con el colegio. Y créanme que ya están haciendo los estudiantes lo más difícil, que es tener el idioma, y créanme que para nuestra provincia, que es la provincia francesa aquí en Quebec, el idioma es la base de todo. Entonces es lo que abre puertas, tanto a nivel superior y más adelante a nivel laboral. Entonces todo el potencial está ahí, nos sentemos a ver y que podamos escoger juntos la mejor solución u oportunidades que para sus hijos, ¿vale? Entonces los espero el lunes y nos vemos pronto por allá. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, esta es la invitación para que los papás que quieran tener mayor información se acerquen al colegio este lunes entre las 11 y la 1 de la tarde. Los esperamos. Gracias. Vale, gracias. Chao. Querida comunidad educativa del Colegio Anglohispano, muy buenos días. Tradicionalmente, un mes después de iniciar la actividad académica correspondiente a cada año académico, convocamos a los padres de familia con el fin de hacerles partícipes de los planes, de los proyectos, de las actividades que con entusiasmo, con dedicación y con gran proyección planeamos para la formación integral de sus hijos. Hoy es el encuentro con el director de grupo. Hoy es el encuentro de la familia anglohispano por grados, porque se va a direccionar todo lo que son horarios, actividades, el desarrollo de las actividades lúdicas, todo lo que tiene que ver con los servicios, tanto académicos como aquellos que prestamos adicionalmente al padre de familia y que son opcionales para ellos, restaurante, transporte. Hoy es el gran día para que el padre de familia pueda conocer sobre esas innovaciones que tenemos para ustedes a nivel metodológico, a nivel curricular y a nivel de la estructura de idiomas. Padres de familia, me complace comentarles que este año se incorpora el portugués como cuarta lengua en el anglohispano. Ya tenemos con una intensidad de 5 horas semanales para que el objetivo terminal de estos estudiantes que hoy, a partir de octavo, inician ese proceso, felizmente lo culminen en el grado 11 de educación media con un idioma certificado a través del CELPIBRAS, que es la evaluación que certifica el idioma B2 al final del manejo del idioma en el grado 11. Padres de familia, grandes innovaciones a nivel metodológico que permiten racionalizar el trabajo de los estudiantes en clase, con la presencialidad de los profesores acompañantes para hacer tutorías en el mismo ambiente de clase y que sea a partir de la dificultad que evidencie el estudiante que tenga la asistencia oportuna e inmediata y que además podamos garantizar eso que hemos dicho siempre, el aprendizaje de los estudiantes. A nivel curricular, el fortalecimiento de áreas, de los contenidos curriculares, de los logros, con una educación pertinente, siempre, para que esta educación que reciben sus hijos, tanto académica como integral, efectivamente les permita un muy buen desempeño, no solo en las pruebas locales, las pruebas nacionales, sino las pruebas a nivel internacional. Pues nada, padres de familia, este es el encuentro con los directores de grupo, que tengan un acercamiento con ellos y que esta gran oportunidad, esta primera actividad de encuentro con el colegio, sea muy productiva. Al finalizar la reunión, ustedes tendrán la oportunidad de elegir el representante de grado a la Asociación de Padres de Familia. Bienvenidos y hasta la próxima.